Yo, templo. Ajá. Yo, Alfa y Omega, principio y fin, testificando a tú el palomo que escuche esta canción. Parlar es el compromiso que yo cumplo en este caso, de manera que debemos de patearle su trasero a los palomos, que cojan la demanda y que hagan lo que quieran. El lince sin piedad le está expresando lo que siente y lo que sale de su mente. Contemplo quien puede, así que contemple lo que es rima original de Vietnam, papá. Date manso y cógelo a Diego, el palomo. Este es el templo controlando la zona Vietnam, Vietnam. En mi mente, en el cual yo elaboro mis pensamientos y te lo ofrezco con lo que expreso. Walk en sí, escucha el templo universidad del rap, donde quieres llegar, pero no podrás, no tienes la capacidad para ingresar. Y te falta la práctica y la elegancia de un en sí del templo. Los cuatro elementos del género, descargando verbos complicados para tu cerebro. Yo lo veo de lejos y parecen raperos, pero en el fondo lo que son unos regueros. Ensuciando el rap es lo que fluye por mi cuerpo y se apodera de mi cuerpo, causando una reacción en lo que escribo. Por eso te mantengo en el limbo, donde eres rico de cosas ajenas a la cultura. No te confunda con lo que escucha, puede ser más violento que una mara salvatrucha. Ese cross tus días, tu bloque y tu basura son rima pura de la jungla, donde se encuentra ubicado nuestro templo, donde recargamos el veneno que te inyectamos en cada verbo. Siempre han sido inspirados por nosotros, porque no te mantiene activo como nosotros. Gallo locos, maltrato tus instintos y dice que no te sofoco. Ahora te tiene el repelente para plagas como tú. Me gusta componer miel más de la mitad para los oídos, ok. No confunda tus deseos con lo mío. No lo confunda, no, nunca, palomo. Que te mantengo en el limbo un día, un día. De aquí nadie está perdido y yo elaborando pensamientos malévolos hacia aquellos que tratan de derrumbar el templo Valle, sabiendo que por más que traten no lo lograrán, porque mis pensamientos te vuelven realidad. Ahora capta el fluido de mi voz, la que se alojó en tu cerebro y te causó un derrame cerebral por no tener la capacidad de encarar la realidad. Por ende pedirás ser salvado, pero Dios te abandonó y te dejó a mi merced, la cual yo saciaré mi sed, convirtiéndote en el centro de atención en el templo. Porque mis colegas se están divirtiendo, viendo cómo te despellejo y uno a uno te arranco todos los huesos de tu cuerpo. Desearás que todo esto haya sido un sueño, pero no, esto ha sido una maldita ilusión. Ilusión. Ahora te vi, el templo del underground. Con el templo, ¿quién puede? Con el lince, ¿quién puede? Por inmundo, ¿quién puede? Ese crón, ¿quién puede? Con Juanmi, ¿quién puede? Con énfasis, ¿quién puede? Con Orate nadie puede. ¡Palomo!